Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta con... A mí me acabo de dar cuenta, me hace mucha gracia, porque aquí al fondo acabo de ver que tienen puesto fotografías de corazón de melón. Me acabo de dar gracia. Pues bueno, estoy vestida así, pero vamos a hacer la primera, bueno, el primer capítulo de la ruta de Tomás, ¿vale? Por fin puedo usar el ordenador grande, o sea que está todo solucionado y vamos con ello. Despierto sobresaltada. Miro a mi alrededor. Necesito unos segundos para recomponerme. Seguro que es el estrés de empezar un nuevo trabajo. No tengo buenos recuerdos del antiguo, pero eso es agua pasada. Bueno, estoy en mi habitación. Todo va bien. Bueno, en mi nueva habitación. Todavía no me he acostumbrado a ella. He hecho un vistazo al despertador. Faltan 3 minutos para la hora programada. Debería de bajar un poquito el volumen, ¿verdad? Así un poquillo. Me estiro intentando apartar de mi mente los últimos ecos de la pesadilla que me ha despertado. Si me hubieran dicho hace 6 meses que volvería a vivir en casa de mi madre. Finalmente suena el despertador. Lo apago y me levanto. Mamá debe de estar ya abajo con Tasha. Bajaré a desayunar con ellas. Vale, pues tiramos para abajo. Me dejo guiar por un delicioso olor a pan tostado. Uy, que la lío yo sola. Vale, ya estoy, que me he dado cuenta de que no se veía el diálogo. Está arreglado, lo siento. Bueno, ah, Selene, hola cariño. ¿Has dormido bien? Muy bien, me encuentro en plena forma para mi primer día. Hola, Tasha. Mi hermana me responde moviendo la cabeza. Venga, mamá, di que sí, porfa. Ya te he dicho que no te... no 3 veces, así que puedes dejar de insistir. ¿Interrumpo algo? Mamá no quiere que me quede aquí mientras ella no está. Quiere que vaya a dormir con papá. No le corresponde a tu hermana controlarte en mi ausencia. Y tu padre estará encantado de tenerte. No te ha visto desde hace varias semanas. Tasha pone una mueca, claramente contrariada. Es solo que está demasiado lejos. Me ha salido muy raro, ¿verdad? Había previsto cosas con Jessica y Sacha. Lo sé, no es fácil, cielo. Mi hermana suelta un gruñido de frustración. Bueno, ¿quieres beber algo, Silene? Café, obviamente. Eso ni se me pregunta. Mamá me sirve un café y posa la taza delante de mí. Silene. Cuando vuelvas, ya estaré en Londres. Entonces, a partir de ahora, te confío la casa. Toda para ti. Gracias, te prometo que la cuidaré. A ver, ¿qué le digo? La última vez... No me acuerdo qué fue lo que le dije la última vez. La última vez que le dije esta, creo, ¿no? No sé, le voy a decir esta por decir algo. Va, no digas tonterías. Quédate todo lo que quieras. Añadí una habitación para ti en los planos a propósito. Le sonrío con ternura, un poco conmovida. Señalo el plato bien lleno que me tendía para cambiar de tema. Parece delicioso, de verdad. No tenías por qué. Claro que sí. Es un día importante y hay que empezar con fuerza. Por cierto, Silene. ¿Qué esperas de este nuevo comienzo? Le voy a dar aquí, pero porque me... son menos pastelitos. Ay, me ha bajado. Ahora entiendo por qué me bajó. O sea, yo me pregunté en su momento y digo yo, qué raro que me ha bajado con la hermana. Ahora entiendo por qué. Bueno, de todas formas el listón está muy abajo. Mamá le reprueba con la mirada. Tasha se encoge de hombros. Pongo mala cara. Lo peor de todo es que tiene razón. Mírame, he sabido recuperarme después de mi divorcio. Conseguí un cierto reconocimiento, mi propia casa, mi propio estudio y... Dentro de 2 horas me voy a Londres para construir allí un museo. Entonces, estoy segura de que todo irá bien para ti, también. Creo en ti. Bueno, como se suele decir, después de la tempestad viene la calma. Solo puede ir mejor.
Bueno, en cualquier caso, ahí no puedes meter mucho la pata, ¿no? ¿Cómo mamá te ha enchufado? Vaya. No era enchufado, dejad de decir eso. Conocí a Devon en una recepción y me dio su tarjeta diciéndome que estaba buscando a alguien. Era lógico dársela a Silene. Estaba en plena búsqueda de trabajo y enviaba su currículum a muchas empresas. Pero eso es todo, no hay nada más. Pero solo he tenido una entrevista telefónica y me ha contratado directamente, después de 10 minutos de charla. Sí, bueno, digamos que tiene unos métodos de contratación bastante curiosos. Cuando le conocí parecía muy amable y un poco extravagante. ¿Ah, sí? A mí por teléfono me ha parecido más bien intimidante. ¿Y si no lo hago bien? Claro que lo harás bien. Solo intenta no acostarte con tu jefe. Sobre todo si ya estás comprometido con otra mujer. Pullitas, que te suelta la hermana. Pero bueno, ¿cómo ibas a ver ya que ese... Se calla un momento, pensando en la palabra adecuada para utilizar delante de sus hijas. Que ese don Juan de pacotilla ya estaba comprometido. Se lo ocultó absolutamente todo. Mamá sacude lentamente la cabeza. Le agradezco que no dé más detalles. Como que toda la oficina estaba al corriente de todo y se limitó a ver el espectáculo sin que nadie me dijera nada. Cuando lo descubrí todo, corté de raíz y me fui de la ciudad. Y ahora estoy aquí, para empezar de cero con buen pie. ¿Qué experiencia más terrible podría haber hecho que Selena se desencantara del amor para siempre? Bueno, nuevamente voy a tirar de pastelitos bajos porque la verdad es que me da igual si me sube o me baja. Ahora veis, resulta que es importante para la historia. Solo me he desencantado de Logan, pero no pienso renunciar al amor por su culpa. Solo que a partir de ahora seré un poco más prudente. Eso dices tú. En cualquier caso, por ahora, esa no es mi mayor preocupación. Lo que tengo que hacer es concentrarme en el trabajo. Ya verás, lo vas a hacer estupendamente, cariño. No es mi estilo juzgar a las personas por su apariencia, pero... ¿Pero piensas ir así a tu primer día de trabajo? No, claro que no. Ya tenía pensado cambiarme, tranquila. Me voy corriendo a mi habitación. Bueno, buscaré un look adecuado para un primer día de trabajo. Sencillo, pero con un toque de originalidad. No hay mucho que elegir. Perfecto, creo que este es el adecuado. Ahora solo tengo que ir a coger el autobús si no quiero llegar tarde. Me pregunto si me encontraré otra vez al tío Archibald. Estás estupenda. Venga, vete ya, que vas a llegar tarde. Aparece otra cabeza asomando su pico. Mira el gansito. Hola, Oka. Entra aquí en el salón graznando a todo pulmón. Ha venido a desearte suerte. Silene no necesita suerte. Tiene el talento necesario. Aún así es todo un detalle. Gracias, Taki. Te lo contaré todo cuando vuelva esta tarde. Pues nada. Mamá me estrecha entre sus brazos. Que te diviertas en Londres. Le digo adiós con la mano y me voy a conquistar mi nueva vida. Vale, en este caso yo ya vi en su momento esto, pero le vamos a dar para que le eche un vistacillo. Esto sería el dormitorio. Jardín. Que muy bonito, por cierto. Y ya, pues, la zona residencial. Que aquí es donde se supone que debería encontrarme al tío Archibald. A ver si hay suerte. Ahí está la parada del autobús. Debo tomar la línea 57. Si lo he entendido bien, es la que va al centro de la ciudad. Entre el lío de cartones de la mudanza y la piscina, aún no he tenido tiempo de visitar a Morris. Ah, ahí viene mi autobús. Ah, pues no, no está el tío Archibald, no me lo encontré esta vez. Voy corriendo a la parada del bus y llego justo a tiempo para subirme. El autobús ha detenido en el centro. Me bajo con un nudo en el estómago. Los 5 minutos que he pasado esperando me han puesto aún más nerviosa. He preferido bajar un poco antes y seguir el camino a pie para respirar aire fresco. Bueno, a ver, ¿por dónde tengo que...? Ay, casi me caigo en la acera cuando alguien corriendo ha chocado conmigo. Se nota mucho la diferencia de cuando he jugado la primera vez el capítulo, porque
La primera vez es como todo como, wow, el no sé qué, wow, no sé cuánto, que a ver, que hay algunas cosas que me siguen llamando la atención. Pero ahora era como, a ver, que ahora tiene que venir este. Uy, perdona, no te habías visto. Alto, musculoso y con una sonrisa encantadora. Seguro que más de una chica estaría encantada de tropezar con él. Se ha quedado mirándome un momento. Y no entiendo cómo es posible que no me haya fijado en ti. Si no recuerdo mal, yo le di la primera vez a la amarilla. Si no me falla la memoria. Lo que no recuerdo era si me subía o me bajaba con este señor. Así que he ahí mi duda. Pero tampoco sé si, no, si tenía que subir, creo. Yo creo que sí, que era esta porque era como así el tipo que él da más, el rollito que da él. Sí, le sube. Voy pensando en mis cosas y me olvido de lo que está a mi alrededor. Es que es muy él la respuesta. Algunas son muy evidentes, la verdad, pero con Tomás, por ejemplo, es como que al principio me cuesta saber cuál es su respuesta y luego es como a contras. Es que era evidente, no sé. Algunas las veo más rápido que otras. Exacto, tengo que prestar más atención. Lo siento. No pasa nada. Tengo que irme. Perdona otra vez. Yo también tengo que. Voy a llegar tarde al trabajo. Hasta la próxima, quizá. Intentaré no chocar contigo. Despidiéndose con la mano, se va corriendo. Pues nadie. Me pongo de nuevo en marcha, acelerando el paso. Que sí, que voy. Creo que debe ser por ahí. ¿Sí? De Benemantiel. Es aquí. Es el nombre de la empresa y un ingenioso juego de palabras. Me acerco y empujo la puerta, que no se mueve. Entonces llamo al timbre y espero. Pasa un minuto, sin respuesta, llamo de nuevo. Es el día correcto, la hora correcta. Sé que no me he equivocado. Espero un poco y llamo una tercera vez, para asegurarme. Quedo un momento mirando fijamente la puerta, como si fuera a ocurrir algo. Hola, ¿puedo ayudarte? Me sobresalto y me doy la vuelta. Mi mozo de la ruta, te llamas Silene, ¿verdad? Me mira con los brazos colgando y cierto aburrimiento, esperando mi respuesta. Sí, soy yo. Se supone que empezaba hoy. Soy Tomás. De la parte administrativa de tu contratación. De darte el pase magnético que para que no tengas que llamar y todo eso. Y como parece ser que eso solo se puede hacer a primera hora, aquí estoy. Parece molesto por haber tenido que madrugar. La vida, amigo. Pero ahora es cuando me acuerdo de esto, de la información de personaje y recuerdo que a este señor no le gusta madrugar. Así que lo suyo sería una respuesta en la que le diga que fu. Tampoco me gusta madrugar. Yo sabía que venía esto ahora. A ver. Entonces, la suya sería esta. La de que a mí tampoco me gusta madrugar porque se supone que es la que debería de subirle. Sí, es la que la ha subido. Bueno, creo que te gusta más que a mí. Veo una ligera sonrisa iluminar su rostro. No te preocupes. No tardaremos mucho. Ya me he adelantado. Sígueme. Fui adelantado que se adelantó. Sin dejarme tiempo para preguntarle qué quería decir con eso, abre la puerta. Mientras me guía hacia el escritorio menos personalizado de la sala, voy descubriendo el open space. Mi mesa está por allí. Cero decoración, salvo una pequeña figurita. No hay nada más que llame la atención. Siéntate, no tardaremos mucho. Saca una silla de la mesa de al lado y me siento en ella. Entonces, ¿tú de qué pues, sueles encargarte aquí? ¿Quieres decir, además de recibir a los nuevos empleados? No estoy segura de si está bromeando. Sí, tu trabajo diario. Soy el responsable de IT y de EdTech Technologies. En pocas palabras, controlo los ordenadores y las actividades relacionadas con las nuevas tecnologías. Abro un cajón y saco un expediente, suspirando ostentosamente.
Me hace mucha gracia porque es como si le pesara la vida. Pues igual. Aquí, creo recordar que aquí metí la pata yo. La última vez. O sea, no recuerdo cuál fue la que le di. Creo que fue la de... Esta, la de verde. La de estoy de acuerdo, la de que el papel es un rollo. Creo. Creo o es otra. Que lo más seguro, porque yo creo que me bajo con este señor. No, 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 yo no le di a la del papel es un rollo. Yo creo que le di a la de a la última. Me voy a tener que mirar el vídeo, ¿eh? O sea, literalmente me la voy a tener que mirar para recordar cuál era la que me bajaba y la que no. Yo aquí, sin ocultar que miro mis propios vídeos como chuleta, nombre. ¿Cuál era? Yo creo que sí, que yo le di a la tercera, pero creo que me bajaba con él si le daba la tercera. O sea, a él le pesa la vida. Yo creo que la suya es la de que el papeleo es un rollo. Creo. Sí, me ha subido. Vamos, lo voy calando. Espero, quiero creer que lo voy calando. Es una locura el tiempo que se pierde con estas cosas. Deberíamos tener todas tarjetas con chip con todos nuestros datos. Sí, es mucho más. Así, al escanear la tarjeta, todo quedaría completamente automáticamente. Ha completado, lo siento. Seguro que sería práctico, pero asusta un poco. Saca un bolígrafo de su cajón, echándole una mirada de compasión. Pero, mientras tanto, habrá que seguir con estos métodos arcaicos. Se me va un poco la garganta. Creo que me estoy resfriando. No sé muy bien qué decir. Tomo el bolígrafo con una sonrisa compasiva. Bueno, lo he rellenado casi todo. Solo falta que lo compruebes. Me extiende el dossier y lo abro un tanto sorprendida. En efecto, toda la información que ha incluido es correcta. ¿Puedo preguntarte cómo has conseguido toda esta información? No veo cómo podría impedírtelo. Creía que iba a seguir hablando, pero no. ¿Cómo has conseguido toda esta información? Devon me ha dicho tu nombre y lo he introducido en un motor de búsqueda. La mayoría de la gente no es consciente de la cantidad de información que ha hecho pública. Parece que formo parte de la mayoría de la gente. Saca una tarjeta plastificada del cajón y me la tiende. Toma, es tu pase, para abrir la puerta de la oficina cuando esté abierta. Cojo el pase, está todo. Tiene hasta una foto mía. Una foto que alguna crítica indulgente podría calificar de poco favorecedora. O foto más. Tengo los ojos casi cerrados, no miro el objetivo y tengo la boca abierta porque estoy hablando. Es que de verdad es que me hace mucha gracia este señor. Porque él no se lo piensa, él es como, está aquí, vale, pues listo, yo no lo sobrepienso. Tiro para adelante. He traído una foto de carnet, como Devon me había pedido. No hace falta. Ahora es cuando saldría un mensaje subliminal diciendo, ya te he stalkeado, he sacado todas tus fotos, toda tu información, lo sé todo de ti. Como todas las redes sociales están configuradas como públicas, no me ha costado encontrar una foto tuya. ¿Y por qué esta concretamente? Es de buena calidad y estás de frente. Madre mía. A ver, la última vez. De esto sí me acuerdo, que aquí la lié. La última vez elegí una y me equivoqué. Que le di a esta de aquí y me bajó con él. No me bajó, no. Creo que se quedó como en pausa, como quedaba igual. Pero bueno, de todas formas yo le voy a dar esta vez a esta. Que quiero creer que me va a subir con él. Sí, me ha subido. Venga, evitando las banderas rojas. Ah, menos mal, porque no tenía ninguna gana de hacerlo otra vez. Pero no entiendo qué tiene de gracioso. Es una foto tuya. Tiene gracia porque es un poco absurda para el trabajo. Lo normal es escoger una foto más seria, una donde uno salga favorecido. Es una foto tuya, se te reconoce y estás guapa, ¿no? A ver, aquí se supone que le da igual cuál elija realmente, ¿no? Así que le voy a dar a esta.
En realidad no sé si está bromeando, si quiere ligar conmigo, o si solo intenta ser simpático. Nada, simplemente directo. Es algo evidente. Tiene los rasgos simétricos, los ojos bastante grandes y los dientes bien alineados. Esos son los parámetros que suelen asociarse a la belleza. Si eso era un cumplido, entonces sería con toda la seguridad el menos bonito que he oído en mi vida. Pero me da la impresión de que ni siquiera era el caso. ¿Tienes una gran fortuna personal o vienes de familia rica? Hago una pausa. Parece ser que hemos cambiado de tema. No tengo ninguna fortuna personal. ¿Por qué piensas eso? Por cómo hablas, cómo te comportas. Las fotos tuyas que he visto, claro. Has estado en distintos países, has estudiado en un centro privado, te ha acosado como un stalker. Y sobre todo, el nombre de tu madre. Parece que es una arquitecta cuya popularidad ha crecido enormemente estos últimos años. Ahora está muy solicitada. Y ser arquitecta está en el top de las profesiones mejor pagadas. Así que yo voy a beber agua. Un segundito, por favor. Parece que no, pero una vez que se empieza a resecar la garganta, cuesta más leer. Contándolo todo, es una deducción bastante lógica. Frunce el ceño. Es inquietante. Esto más. A ver. Así es, mi madre es arquitecta, es bastante conocida en el sector. Prefería que... La última vez le dije esta, que me acuerdo que fue esta. Pero esta me voy a coger otra. Esta no, que me parece un poco gorda, así que me quedo con la de aquí arriba. A ver si, qué tal va. Ya lo sé, he visto parte de su trabajo al buscar información. Me gusta bastante. Especialmente el teatro que diseñó en Vancouver. Más que el edificio de París. Un poco convencional. Sí, y es verdad que se gana muy bien la vida. Pero yo no. Aún no. En cualquier caso, podrás hablar de todo eso con Amanda. Ella es también... Bueno, perdón. También es súper rica. Y no lo oculta en absoluto. De todas formas, te lo comentaba de pasada. Pero aquí todo el mundo está al tanto ya. Y a todo el mundo le da igual, sea rico o pobre, mientras trabajes bien. De buenos de los que juzgan a la gente por esta clase de criterio. Por curiosidad, ¿por qué clase de criterios juzga a la gente? Yo diría que más bien sigue su instinto. Y mientras le vaya bien, no tiene ningún motivo para cambiar de método. Tomás mira su reloj y luego la pantalla de su ordenador. Bueno, los demás deberían llegar en breves. Me lanzo la mirada por encima de la pantalla. Duda un instante. Salvo que necesites algo más. Pensaba que me darías una pequeña sesión informativa. Entorno los ojos y lo escucho suspirar otra vez. De aquí me acuerdo que me llevó por las oficinas y fue como si le hubiera dicho mátame. O sea, le entró de todo. Así que esta vez voy a pasar de decirle esa que fue esta. O sea, esta la descarté porque era demasiado efusiva y fue esta la que elegí. Esta vez como que le voy a pasar un poquito, pero porque es que la última vez parecía que lo estaban matando al pobrecillo. Anda, no tienes bastante. Mira, la primera vez que me pasa a cambiar. Voy a cambiarlo en cámara para ver cómo funciona. Se supone que son corazones azules. Tengo aquí 91. Vale, voy a hacerlo un poquito así a lo grande. Y voy a cambiar 50. Vamos a cambiar por primera vez en cámara. Está bien, me da curiosidad. ¿Habéis presenciado el primer cambio sin ser obligatorio del tutorial? ¿Qué hago? No, hombre. Vale, sí. Ya debería de poder, ¿verdad? Sí. Ha sonreído con cierto alivio. Lo malo es que no voy a poder subir... Bueno, sí, voy a poder subirlo, evidentemente, pero no en ese momento. Tengo que... Seguramente para más diálogo me hará falta más pastelitos. Claro, estás en tu casa. Ahora ya tienes tu pase. Se lo agradezco con un movimiento de cabeza. Espera, en vez de eso, te invito a un café de bienvenida. Si quieres. ¿Ah? Encantada.
No me apetecía mucho deambular yo sola por la oficina. Ven, la máquina de café está por ahí. Pero antes vamos a pasar por la sala de descanso. Se levanta de la mesa con esa mueca persistente en sus labios. El que no quería hacerme el tour. Me levanto para seguirle. Siga, tomas hasta la sala de descanso. Popaca, que voy. Ah, está muy bien este sitio. Sí, casi todos lo dicen. Pero te voy a enseñar algo que te gustará aún más. Es la zona del comedor. De nuevo sigo a Tomás al espacio de al lado. ¿Qué te parece? Que creo que no tengo pastelitos suficientes. Voy a hacer la prueba. Pero creo que no tengo. A ver, ¿qué te parece a ti? Nada. A ver, te ha preguntado porque quiere saber tu opinión. Así que responderle la pregunta con otra pregunta es tontería. Supongo que sería esta. Si tengo pastelitos, pensaba que no. Iba a decir si es que tengo suficientes, pero he tenido. Por ahora. No esperes que haya cosas exóticas o innovadoras. No, ya lo sé. Es para ver qué puedo tomar. Rápidamente miro lo que tiene la máquina. Zumo de tomate. No, gracias. Chocolate caliente. Café. ¿Recordáis al principio del vídeo que dije siempre café? Pues se me acaba de complicar el asunto, ¿vale? O sea, chocolate caliente, eso está. Con churros aquí en España, ¿eh? La creen de la creen. Pero obviamente allí creo. Bueno, no, yo supongo que allí también tendrán. O sea, ya prácticamente hay de todo en todas partes del mundo. O sea, que una pregunta tonta que iba a hacer yo. Pero un chocolate caliente, tira para adelante. Lo sé, lo está. Buena elección. Es difícil equivocarse eligiendo chocolate caliente. Tomás asiente con la cabeza y saca su móvil del bolsillo. Teclea algo y la máquina se pone a funcionar. Ok. Todo muy moderno. Me mira con orgullo y recoge el vaso para dármelo. Listo, un delicioso chocolate caliente gratis. Muchas gracias. Tiendo la mano para recoger el vaso. Al ir a sujetar el vaso, mis dedos han posado en los suyos. ¡Se ha sonrojado! ¡Ostras, imagen! No me lo esperaba, ¿vale? Yo pensaba que vendría más adelante o algo. ¿Tiene una cara de taciturno? O sea, es que no puede consigo mismo su cara de taciturno. Pero estoy feliz. O sea, soy feliz. Su mirada se cruza con la mía, pero la aparta rápidamente. Tengo, ¿verdad? Sí, tengo. Tenía 90 y tanto y usé 50. O sea que tengo. Se queda inmóvil un momento mirando al suelo. Luego vuelve a dirigir la mirada hacia el vaso, que seguimos sujetando los dos. Se ruboriza un poco y frunce el ceño. Confieso que eso le da un aspecto bastante guapo. Se ha sonrojado. Qué mono. Esa arruguita que se le forma en el medio de la frente. Que solo ves tú porque yo no la veo. No sé, un poquito de lo mejor así. Si miras a la fuerza. No parece contrariado, sino más bien parece que está pensando. Su mirada se vuelve hacia nuestras manos y sus ojos se mueven rápidamente de derecha a izquierda. No quiero que se sienta incómodo si lo miro, pero hay que decir que la ocasión se presta a ello. Hasta ahora no lo había observado especialmente, pero es bastante guapo. Sus rizos pelirrojos cayéndole sobre la cara y sus ojos que van del azul intenso al turquesa. Bueno, yo lo veo más como turquesa verde agua. ¿No? Pero, ¿qué estoy pensando? He venido aquí a trabajar y desde luego a nada más. Tengo que centrarme y no dejarme llevar por estos pensamientos. No quiero cometer los mismos errores. Desde hace 5 segundos estamos los dos inmóviles y en silencio. Ay, qué penita. La situación se va a hacer realmente incómoda dentro de nada. Arraspeo para atraer su atención. ¿Va todo bien, Tomás? De
nuevo me mira a los ojos. Es increíble los azules que son sus ojos. Pero bueno, tengo que dejar de pensar en estas cosas. Sinceramente, el corazón de melón, el normal base que todo el mundo conoce, todo era, vale, hay un crush, pero empieza todo como amigos y tal. Pero la verdad es que esta nueva nuevo juego, entre comillado, porque es como un 2.0, es como que todo es insta-love. Todo el mundo se enamora muy rápido aquí. No sé, me da esa... Es que es verdad que te da esa vibra de que se tienen el flechazo muy rápido. O sea, ya están ahí con la atracción. No sé. Bueno, ¿todo va bien? Sí. Suelta el vaso carraspeando para recobrar la compostura. No es nada, solo que no me esperaba que hubiera contacto. Oh, perdona, no quería. No pasa nada. Sonrío a Tomás, que me devuelve la sonrisa. Muchas gracias. ¿Tienes una app para controlar a la distancia las máquinas de café? Bueno, la máquina de café. La he desarrollado para no pagar más las bebidas. Depón sabe que le estás estafando la máquina. Me hace creer a la máquina que ya he pagado y me sirve lo que le pido. ¡Qué ingenioso! ¿Y a todo el mundo le parece bien? No, para mí que no lo saben, ¿eh? Sí, de hecho después... Ah, pues sí, sí que lo saben. De hecho, después de desarrollar la app, Devon me dijo que ya era gratis todo. Tiene la ranura para meter la moneda, pero eso no es más que un vestigio. Nunca pensé en intentar pedir sin pagar. Pero al final tengo un montón de céntimos ahí dentro. Tengo que pensar en descargar un curso... Bueno, sí, un curso para abrir cerraduras. Salvo que tú sepas. Pues no, no sé. Pero siempre puedes reventar la puerta. Si a todo el mundo le da igual, quiero decir. No es la solución más inteligente. Y además, me fastidiaría estropearla. ¿Ah? Se me ha olvidado enseñarte tu mesa, ven. Sin esperar respuesta, sale de la zona de descanso para dirigirse hacia el open space. Voy tras él con curiosidad por ver mi escritorio. El que no quería hacerme la ruta por la zona, ¿eh? Y ahora me está paseando por todo sitio. Esa es, justo enfrente de la mía. Puedes dejar ahí tus cosas y dar una vuelta por la oficina. ¿Ah? Amanda ya ha llegado. Ya te he hablado de ella. Tomás me señala a una chica rubia sentada en su mesa. Si quieres, puedes ir a presentarte. Con una sonrisa educada, se sienta en su mesa y se concentra en la pantalla del ordenador. Me acerco a Amanda prudentemente. Al verme, se levanta y me tiende la mano sonriendo con educación. Tú debes de ser la nueva. Soy Amanda de Lavín. ¿Aquí? Creo que ya no puedo pagar los pastelitos. O sea, le voy a dar directamente a la que sí me acuerdo. ¿Vale? Porque... La última vez que no hice la ruta... Uy, que la lié yo sola. La última vez que no hice yo la ruta con Tomás... Bueno, que lo obligué, perdón, a hacer la ruta. Me encontré a otro personaje que era muy efusivo. Lo podéis ver en el otro vídeo del canal que tengo subida la ruta de Devon. Porque tengo su imagen ahí. Así que le puse ruta de Devon. Y me di cuenta de que era tan efusiva la chavala. Y efusiva esta respuesta que dije, no creo que a Amanda le haga mucho tiling. Entonces, claro, le di a este y sé que esa le subía. Me estoy cuestionando hasta dónde llegan los pastelitos, porque de un momento a otro debería de quedarme sin pastelitos. No sé. Encantada. Tienes razón. Soy la nueva Selene. Yo me encargo de la contabilidad y de todo lo relacionado con la gestión en general. También me encargo de los eventos para los clientes cuando tienen que ver con el arte o el lujo. Estupendo. Sé algo de ese tema. Quizá podamos trabajar juntas. ¿Ves? Ahora sí que no tengo pastelitos. Jaja. Pues nada. Volveré. La mirada de Amanda me recorre de arriba abajo. Y luego de abajo arriba. Sí, quizá pueda enseñarte. De todas formas, en realidad es el jefe quien decide. ¿Estáis hablando de mí? Hola, Amanda. Me quedo un instante paralizada. Es el corredor. Se inclina hacia Amanda para darle dos besos. Como puedes suponer, hablaba más bien de Devon. Te presento a Selene, la sustituta de Danica. Se vuelve hacia mí, me reconoce y me sonríe. Anda, vaya coincidencia.
¿Ves? Esta vez no me he chocado contigo. Y te lo agradezco. Es muy amable por tu parte. Me llamo Roy. Si Devon es el capitán, yo soy el segundo a bordo. Oficialmente, eso no es así. Forma parte del equipo al igual que el resto. Igual que el resto, no exactamente. Bueno, en fin. En cualquier caso, qué bien que Devon haya encontrado una sustituta de Danica. Esperemos que no nos hagas la misma jugada. Por lo visto, la jugada en cuestión debió de ser una mala jugada. Parece él realmente enfadado. Yo también lo espero. ¿De qué clase de jugada estamos hablando? La mandíbula de Roy se crispa con un gesto de dolor. Se fue de un día para otro con Gold, nuestro competidor. En mi opinión fue un error, pero no me lo consultó. ¿Sabes una cosa? No hablemos más de eso. Hay que recordar que con Roy no hay que hablar de Danica, o Danica o como se diga. Sí, y además se supone que tenemos que ponernos a trabajar un poco. De todas formas, me alegro de conocerte, Sirene. Asiente con la cabeza, pensativo. ¿Has visto ya a Devon? No, aún no. ¿Debería ir a su despacho? Sí, puedes ir a presentarte. Seguro que le gustará. Muy bien, eso haré, gracias. Se dirige hacia su mesa, con la preocupación aún palpable en su rostro. Yo también voy a mi mesa, si tienes alguna pregunta. Estoy segura de que todo el mundo aquí te responderá encantado. No dudes en preguntar. Se da la vuelta y se aleja con paso rápido. Dice todo el mundo, pero no sé si se incluye ella a sí misma o no. Muy bien, entonces solo tengo que... Oh, pero ahí me hace señales desde su escritorio. Me acerco a él llena de curiosidad. ¿Querrá decirme algo más sobre esa historia de Goldrinth? No creo. Perdona, con todo esto me olvidé por completo de... Devon me ha pedido que te pregunte qué clase de silla quieres. He hecho un vistazo a mi mesa. En efecto, no tengo silla. ¿Tengo que buscar una en algún sitio? Por favor, dime que no es alguna clase de novatada que voy a tener que soportar un montón de tiempo. ¿Qué? No, qué va. Aquí no hacemos novatadas. La idea es que te prestemos una silla los primeros días para que puedas sentarte. Pero solo hasta que te entreguen tu silla personalizada. Todos tenemos la nuestra. Nos parece mejor así. Es verdad, la silla de Roy que había visto tiene forma de delfín. Pero, ¿y los demás? Echo un vistazo en redondo a la oficina y veo efectivamente todas las sillas son diferentes. No me había fijado. Mira, ven, puedes elegir la tuya. Recorro la oficina para ver su pantalla. Mira, normalmente elegimos el mobiliario a través de esta página que ha montado un amigo nuestro. Y él acude a nosotros para organizar sus eventos. Un intercambio en beneficio mutuo. Mira, puedes elegir en todo su catálogo. Las hay para todos los gustos. Es más, también te las recomiendo para los muebles de tu casa. Se aparta para dejarme ver. Me gusta esta. Esta tampoco está mal, con un estéreo diferente. ¿Ah? Creo que ya la he encontrado. Vale, la verdad es que no me lo voy a pensar mucho y voy a coger la misma que cogí la última vez. O sea, mis motivos son los mismos. A ver. Tiene gracia. Es exactamente la misma que la de Thomas. Ironías de la vida. Una vez que me dijo que no podía entender que se pudiera elegir otra cosa. No sé. Es una cuestión de gustos. Él dice que no tiene nada que ver con los gustos. Que es solo una cuestión de sujeción. Y que dentro de 10 años todos andaremos con bastón excepto él. Y excepto tú, claro. No sé por qué, pero me cuesta imaginarte caminando con un bastón. No creo que eso pase. Con todas las actividades que hago, no debería tener problemas de espalda para hasta dentro de mucho tiempo. Pero después de todo, quizás seamos los únicos tres corriendo dentro de un tiempo. En cualquier caso, has elegido bien. La recibirás dentro de unos días. Estoy ansiosa. Muchas gracias, Roy. Escritorio ergonómico. Enhorabuena, has ganado un nuevo objeto. Un placer. Bueno, venga, me pongo a trabajar. Hasta luego. Me alejo del escritorio de Roy y lo dejo con sus quehaceres. A beber agua, por favor. Parece que no, pero así. Bueno,
Aún tengo un ratito antes de la reunión. Vale. Vete a presentarte a Devon. A ver, despacho. La puerta del despacho de Devon está entreabierta. Me ha visto en cuanto me ha acercado y me ha hecho una señal para que entre. Men, entra. ¿Va todo bien? Se levanta para tenderme la mano. Supongo que eres Silene. Encantado. Le estrecho la mano sonriendo. Es muy diferente de lo que había imaginado al oírle por teléfono. Parece mucho más abierto, mucho más amable. Igualmente, Roy me ha dicho que viniera a presentarme. Ah, ya conoces a Roy. ¿Has visto también a los demás? Sí, los he visto. A Thomas, que me ha dado la bienvenida, y a Amanda también. Perfecto. Si te parece bien, te presentaré de forma más oficial en la reunión de las 10. De momento, ¿qué te han parecido tus nuevos compañeros de trabajo? No sé exactamente qué decir. Devon me impresiona un poco. A decir verdad, todo el mundo ha sido muy amable conmigo. Espero... Bueno, eso no es del todo exacto, pero... Me sonríe ampliamente para tranquilizarme. Algunos de ellos tienen su carácter. Pero eso me parece positivo. Es enriquecedor para la empresa tener todos esos perfiles diferentes. Ya verás, te adaptarás enseguida. En ese momento suena el teléfono. Devon lo descuelga. De inmediato cambia de cara totalmente. De pronto su expresión abierta y amable se vuelve seria y concentrada. Devon. No. No, escucha, eso no es lo que habíamos hablado. Mira, aquí no encuentro el ratón. Ese no es mi problema. Hemos firmado un contrato. Con un gesto claro me indica que vuelva más tarde. Bueno, salgo de su despacho con una sonrisa educada. Me siento un poco desconcertada tras esta primera conversación con Devon. En un segundo ha pasado de ser muy simpático a dar un poco de miedo. Bueno, aún falta un ratito para la reunión. Date una vuelta mientras esperas la reunión de Devon. Entró en el área de descanso. Hay dos mujeres ahí hablando. Las dos se giran hacia mí cuando entro. Hola, tú debes de ser Silene. Soy Elenda. ¿Me das dos besos? Sin darme tiempo a responder, me planta dos sonoros besos en mis mejillas. Elenda, no te lances, que vas a asustarla. Y hasta donde tú sabes, solo viene a entregarnos un paquete. No, no. Soy yo, Silene. Vuestra nueva compañera de trabajo. Entonces, encantada. Me llamo Prue. ¿Has encontrado tu mesa? ¿Todo bien? ¿Te apetece algo? ¿Un café? ¿Un bollo? ¿Que te hagamos un montón de preguntas? Aquí yo respondí, pero creo que no fui mi acertada. O sea, yo le dije esta, pero parecía muy... Al final resultó ser un poquito cortante. Le voy a responder esta, a ver qué dice. Ah, mira, la subí a comprar. Es una idea estupenda. Elenda, ya le enviarás un email después. Perdonas, sé que puedo parecer un poco entrometida. Me alegro mucho de conocer a una nueva compañera de trabajo. Es cierto que parece contenta, incluso en éxtasis. Sois muy amables, de verdad. Espero que nos llevemos bien. Elenda se entiende de maravilla con todo el mundo. Así que en cuanto a eso, en principio no hay problema. Y por mi parte, sinceramente, no creo que sea un problema tampoco. Cuando aprendes a conocerla, es un cielo. Es una gran idea. Aprendamos a conocernos. ¿De dónde vienes? Me refiero a profesionalmente, no al lugar de nacimiento. Estaba en EPMC. Hasta relativamente hace poco. ¿De verdad? Pero si es... Bueno, es una empresa enorme. ¿Qué te ha llevado a querer cambiar? Quizá el hecho de ser enorme, precisamente. Esa clase de empresas también tiene sus puntos negativos. Yo creo que al final estamos mucho mejor aquí. No me acuerdo qué le dije. Esa sé que no la dije porque me parecía demasiado mal. En plan, me parecía que estaba criticando.
Voy a darle a este. Te entiendo, a mí también me gusta cambiar de vez en cuando. No estarás diciéndonos que vas a dejar de Benevental, ¿verdad? Claro que no. No me refería a cambiar de trabajo, sino a cambiar de lo que sea. De decoración, de hobby, de pareja. Pero no te preocupes, que de aquí no pienso irme. Ya verás, aquí el ambiente es genial. Sí, seguro que te sientes como en casa muy pronto. Y además, ya era hora de que Devon sustituyera a Danica. Ah, soy yo. Nos vemos a las 10. Salí del espacio de descanso contestando al móvil. Yo también tengo que dejarte. Tengo que enviar unos emails antes de la reunión. No te preocupes. Allí nos veremos. Se va hacia su despacho soplándome un beso. Bueno, faltan unos 10 minutos antes de ir a la sala de reuniones. Podría intentar charlar un poco con alguna de las personas que ya he visto. Vamos a buscar a Robbie. Que este debería estar por aquí. Parece que no hay nadie en el comedor. Iba a dar media vuelta cuando aparece Roy detrás de la mesa. Me sobresalto y suelto un gritito de sorpresa. Oh, perdona, no te había oído llegar. No lleva camiseta. Está con el torso desnudo, en medio del comedor. Para alegrar la vista, hombre. He tenido que esforzarme para apartar la vista de su torso. Aquí todo el mundo sabe que hago esto antes de trabajar. No pensaba sorprenderte. No sabía que en la vida real se pudiera ser tan musculoso. Y ahora no sé dónde mirar. Mirar a los ojos es perfectamente normal. Me acabo de dar cuenta. Mira que es un dato que en verdad no es muy importante, pero me he dado cuenta que tiene el mismo tatuaje o parecido al de mi hermano. O sea, el mismo estilo. Bueno, esto no me acuerdo si lo leí. Tengo memoria de pescadito. Mirar a los ojos es perfecto. Si lo leí contra. No, es raro. Mira a otra parte. No, ahí no. Ahí, a los ojos. ¿Qué más da? ¿Qué le digo? Es que me hace mucha gracia esta respuesta. Roy abre la boca sorprendido, pero no le sale ningún sonido. Lo siento, no debería haber dicho eso. Sacudo la cabeza para alejar esas ideas de mi cabeza y vuelvo rápidamente por donde he venido. Es verdad que ha sido muy atrevido. Bueno, que ha sido atrevido. ¿Qué me ha dado para decir eso? Solo nos conocemos desde hace unos minutos. Pero todos esos músculos, eso vuelve tonta a cualquiera. Sala de descanso. Seguimos sin haber nadie. Sala de reuniones. Amanda. Caramba, ya estás aquí. Llegas pronto. Amanda está sola en la sala de reuniones examinando una pila de papeles. Bueno, pues. Vamos a darle entonces. La última vez le di a esta y me bajó, así que voy a darle esta vez a esta. Asiento con la cabeza sin responder. ¿Has venido antes que los demás para preparar la reunión? No, no hay mucho que preparar. En realidad, nada. Solo he venido para estar sola 5 minutos antes de que empiece. Ah, pues lo siento, puedo dejarte. No, no, no te preocupes. Con respecto a lo de antes, quería decirte que... Lo que ha dicho Roy respecto a Danica, que esperaba que no nos hicieras la misma jugada. ¿Temes que pueda hacer la misma jugada? No, quería decirte que no te lo tomaras en plan personal. Es un poco sensible a todo lo que se refiere a Gold. De todas formas, ya te darás cuenta muy pronto. Lo que quería decir es que no pretendía ser maleducado. ¿Y tú tampoco entonces? Sí, yo lo he hecho con todo conocimiento de causa. No me gusta mucho hacer amistades tan fácilmente. Me parece hipócrita. Al menos eres sincera. ¿Cuál es tu historia? Tomás me ha dicho que eres increíblemente rica. Pues a mí me ha dicho lo mismo de ti. Sí, yo no lo oculto. Vengo de una familia privilegiada. No voy a renegar de ella por eso. Uf, hasta aquí yo no llegué la última vez. Porque la otra vez le dije la otra respuesta, me bajó y ahí se quedó. A ver...
Pues la verdad es que no sé cuál responderle. O sea, la primera creo que no. Porque en ningún momento esta señora ha dicho algo de avergonzarse o algo así, creo yo. Supongo que sería la última, lo suyo, ¿no? Tipo, no me gusta alardear de ello, pero es que como tampoco conozco bien a Amanda, no sé si a lo mejor se lo toma mal. Por el momento parece que le gusta a la gente sincera y que no es hipócrita. Así que supongo que podría ser. Ah, pues mira, me ha subido. Te entiendo, es importante la vida privada. No quiero que me traten de forma diferente porque mi madre tiene dinero. Más vale eso que te traten de forma diferente porque tus padres son pobres. Arquea una ceja. Pues tienes razón. Lo dará como experiencia personal. Pero aún así puede ser discreta. De todas formas, aquí a todo el mundo le da igual. Al final tampoco saco tantas ventajas de mi situación. Se encoge de hombros, resignada. Amanda echa un vistazo a su reloj. Uy, va a ser la hora. Recoge sus papeles a toda prisa. Demasiado deprisa. El montón de papeles se cae por todo el suelo. No creo que vaya a no creo que me vaya a salir la imagen, ¿verdad? Ya tengo la de Tomás. No le voy a decir la de medio, evidentemente no me hace gracia. Me precipito para ayudarla, por curiosidad aprovecho para intentar. Le voy a echar la mano, a ver, pero no creo que vaya a salirme la imagen. O sea, sería bastante interesante eso de conseguir dos imágenes en el mismo episodio. Si tienes la de toma puede conseguir una adicional, pero no sé, no creo. Aquí estamos las dos en medio del desastre. Por mi parte, reúno varias hojas y ella por la suya también. Al querer recoger la misma hoja, nuestras manos se rozan. Ah, pues sí, se puede conseguir otra imagen además de la de Tomás. No sabía yo eso. Interesting. No hay mal que por bien no venga. Levanta la mirada hacia mí. Jugar la cena especial. Sí, ¿por qué no, mamá? Me ha parecido que se ruborizaba un poco. Recoge sus papeles un tanto nerviosa. Perdona, no sé lo que me pasa. Tranquila, a todo el mundo le puede pasar. Bueno, estaré un poco... Cuando su mirada se cruza con la mía, dejo extinguirse el final de mi frase. Arquea las cejas esperando a que termine. En fin, que todo el mundo puede ser torpe en algún momento. Sí, claro. Bueno, normalmente a mí no me pasa. Seguro que se debe a lo que ocurre en estos momentos. ¿Qué ocurre en estos momentos? ¿Te refieres a mi llegada aquí? Con una mano un poco temblorosa, coloco un mechón de pelo detrás de la oreja. Es algo más general, no tiene nada que ver contigo. Es que Devon está un poco nervioso en este momento, así que por consiguiente yo también. No me ha dado la impresión de que Devon estuviera especialmente tenso, pero me ha parecido mejor no decir nada. Claro, lo entiendo, es normal. Yo también estoy un poco nerviosa, como es mi primer día. Ah, sí, claro, es comprensible. Y debería devolverte los papeles antes de que también se me caigan a mí. En el peor de los casos, te ayudaría a recogerlos también. Me sonrió un poco incómoda, un poco tensa. Es muy amable, bueno, eres muy amable, pero intentemos que no se convierta en una costumbre. Ahora es ella la que se ríe un poco y todo su rostro se ha iluminado. Parece haberse quitado la máscara de profesional durante un segundo y es aún más guapa así. Le entiendo mi montón de hojas y la recoge con cuidado para que nuestros dedos no se toquen. Bueno, creo que están todas. Gracias, Silene. Eres muy amable. Iba a responder cuando entra Roy en la sala. Es la hora de la reunión de presentación. Me siento en la mesa. Roy se sienta a mi lado.
Ahora llegan Brum y Elenda. Elenda se sienta junto a Amanda y Brum al lado de Roy. Por último entran Thomas y Devon. Thomas se sienta y Devon se queda de pie. Todas las miradas se vuelven hacia él. Devon recorre con la mirada a cada uno de los presentes. Antes de empezar a hablar, se toma un momento para sonreír cordialmente a los asistentes. Quería robaros unos minutos de vuestro tiempo para dar oficialmente la bienvenida a Silene entre nosotros. Estoy seguro de que la cogeréis como es debido. Su mirada se detiene un instante en Thomas, que le sonríe con cara inocente. Sé que estas últimas semanas han sido tan difíciles para vosotros como para mí. La marcha precipitada de Danica ha trastocado nuestro funcionamiento, pero no tengo ninguna duda de que con la llegada de Silene, nuestros días y los de Deventiel tendrán un futuro brillante. Os agradecería que aceptarais a Silene tal y como es y la tratarais como lo que es. No es la sustituta de Danica, sino un nuevo miembro recién llegado a este equipo. Esta vez su mirada se detiene en Roy. ¿Qué has sentido con la cabeza discretamente? Cuento con vosotros para ayudarla a encontrar el lugar que le corresponde entre nosotros. Ha echado un vistazo rápido en dirección a Amanda, que permanece impasible. Estoy convencido de que vamos a conseguir grandes logros todos juntos. Hoy es el primer día del renacer de Deventiel. Hace una pausa solemne con una media sonrisa en los labios. Creo que es el momento indicado para aplaudir. Elenda, como no, empieza los aplausos y los demás la siguen. Su sonrisa es contagiosa. No me esperaba un recibimiento así. La seguridad que desprende Devon es contagiosa. Yo también tengo la impresión de que todo va a ir bien. Este primer contacto ha sido muy diferente del que tuve con EPMC. Por no decir otra cosa. Aquí todo el mundo es más libre, más sincero, más alocado. Y lo cierto es que me encanta. Tengo la sensación de que además de trabajar bien, me lo voy a pasar genial. Termina el episodio. Pues bueno, evidentemente el asunto pues se queda aquí. Ya... Uy, mira, me ha subido 15 con este señor. La última vez no me subió tanto. Así que nada. Espero que haya gustado. Un besito muy fuerte. Nos vemos en el siguiente. Y bueno, adiós.